Hola, hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien. Bienvenidos a tu canal de jardinería, plantas y jardines. Hoy vamos a hablar de una planta de las 10 más populares de todo el planeta, gracias a sus flores y su aroma. No son las rosas, aunque estemos ahí pegados al día de los enamorados, son los claveles. Esta planta tiene flores de prácticamente todos los colores, de casi todos. Variegados también, y bueno, esta es blanca, quería comprar roja, pero estaban agotadas. Se ve que estamos cerca del día de los enamorados. Yo la compré hace 2 semanas y lo que he hecho ha sido del vivero adaptarla. Hoy vamos a ver sus cuidados y su cultivo, y la voy a trasplantar también a otra maceta. También os quiero pedir un favor, que si no sois de España, dejadme en un comentario si en vuestro país se llama clavel o no. Y si no se llama clavel o lo llamáis de otra forma, dejádmelo en un comentario, y también de qué país sois. Vamos dentro porque me escandila el sol y vamos a hablar de sus cuidados y su cultivo. Y además la voy a trasplantar en otra maceta que ya tengo preparada, de otra planta que hice el trasplante, y vamos a ver. Vamos a ver el clavel de más cerca y os voy a dejar por la parte de abajo aquí el nombre científico por aquí de la planta para que la identificáis mejor si queréis. Y es una planta que en sus orígenes pertenece pues a la zona mediterránea. Algo que no le gusta son las bajas temperaturas ni las heladas, porque puede morir. Es decir, si baja de 0 grados moriría, y ya lo vamos a ver en más detalle en el vídeo. Y las flores, como podéis ver, esta variedad es la más común, la que más se cultiva, por lo menos en España. Tiene unas flores y unos pétalos preciosos. Podemos encontrarlo en blanco, en rojo, en rosa, variegados, como he dicho antes, amarillo. Podemos encontrar claveles prácticamente de todos los colores. Además, es una de las plantas que a los expertos más les gusta pues hacer pues híbridos y más cosas que podemos también encontrar. Y esta planta, con un buen abono o abonándola continuamente, vamos a tener siempre flores. Voy a trasplantar ahora mismo los claveles. Ya estoy aquí, he dejado el sustrato preparado y la maceta preparada para el trasplante sea rápido. Ya sabéis cómo se hace, se le da unos golpecitos o apretamos por aquí, cogemos por acá, damos la vuelta y mirad, como podéis ver, que se necesita ya el trasplante, porque las raíces ya han salido por aquí, ¿veis? Y hay que darle la vuelta y dañar lo menos posible a nuestra planta. Fíjate que no sale porque está todo por aquí lleno de raíces, y la vamos a tener que poquito a poquito romperlas lo mínimo posible para dañar menos a la planta y estresarla menos. A ver, cuesta, ahora. Ya la tenemos, mirad todas las raíces que tenía por la falta de espacio. Esta planta necesita bastante espacio porque echa bastantes raíces. Y bueno, vamos a colocarlo. El sustrato, la tierra que vamos a utilizar va a ser pues un sustrato, digamos, que tenga un pH en lo más cerca de lo posible, que sea entre el 6,5 y el 6,7. Cuando vosotros vais a vuestro vivero, le podéis pedir, por ejemplo, un sustrato que esté en esos pH. Es muy sencillo de comprar, y es decir, lo tenemos también por internet. Y ya está, ya la tengo trasplantada. Voy a añadir un poquito más de sustrato y cambio de ángulo para vamos a ver los riegos, los abonados, etcétera. Y antes de dar la vuelta a la cámara, también recordar de que una vez que hagamos el trasplante, pues darle un riego, en mi caso ligero, porque ya tenía húmedo tanto la planta como el sustrato. Ya está. La ubicación de nuestros claveles. Lo ideal es elegir la ubicación en el exterior, en una zona que reciba sol, al menos que reciba unas 4 horas de sol, para que prosperen bien los rosales. Ahora bien, cuando llega el verano, si las temperaturas superan los 30, 32 grados, 35, lo ideal es el sol ese de mediodía, desde las 12 hasta las 5 o 5 y media, evitarlo, porque puede llegar a dañar a la planta. Ahí le daremos un poquito de sombra. Esta planta, lo ideal es que las temperaturas no bajen de los 0 grados, ni que superen los 30 grados. En una temperatura de 10 a 25 grados es la temperatura óptima para nuestros claveles. Luego también la podemos
cultivar en semisombra, que no reciba sol o muy muy poco sol. Sin embargo, no van a prosperar tanto como en el, digamos, una zona que reciba sol. Y en el interior puede llegar a sobrevivir, pero van a estar feuchos y con muy muy poca floración. Ya que hemos hablado de la ubicación, ahora toca hablar de los riegos de nuestros claveles. Esta planta requiere bastante agua, pero no le gustan nada los encharcamientos, que puede dañar a la planta e incluso matarla o provocarle enfermedades a nuestros claveles. Lo ideal es darle riegos que no sean demasiado abundantes para no encharcar, pero sí que sean continuos y seguidos, riegos más o menos ligeros, tirando a medio. Es mejor regar un poquito todos los días, por poner un ejemplo, en verano, que regar una vez cada 3 días y cada vez que reguemos encharcar, porque esto a nuestra planta le viene mal. Yo en verano pues me gusta darle una vez al día un riego muy ligero, y en invierno pues una vez cada 2-3 días también riegos que no sean muy abundantes. En una escala de 0 sin riegos a 10 riegos máximos, yo le voy a dar un 7,5 en el riego de nuestros claveles. Bueno, si te está gustando el vídeo, destroza el botón like y recuerda suscribirte y darle a la campanilla para que cuando suba un nuevo vídeo te llegue la notificación. Ahora toca hablar del abonado. Si la queremos tener con muchas flores, vamos a tener que aportarle abono a nuestro clavel. Si lo preferís hacer abonos orgánicos hechos por vosotros, ya he recomendado varios en el canal, como el de patata le viene muy bien y el de plátano aún mejor. ¿Cuándo le voy a aplicar yo el abonado? Pues en primavera y en verano. Esta planta le voy a dar un abonado orgánico, o bien sea con patata o bien sea con plátano, pues una vez por semana. Sí, necesita bastante para tener más flores y está más bonita. Y luego en otoño y en invierno, pues darle un abonado una vez al mes, ya sea de cáscara de plátano o de cáscara de patata. Lo ideal, o a mí me gusta hacer, es ir alternando los abonados. Y ya luego, si compráis en vuestra tienda, un vivero, pues un abono, pues ir mirando el prospecto para que os diga cada cuánto tiempo debéis abonar a las plantas. Bueno, ahora toca hablar de la reproducción de nuestros claveles. Se puede reproducir de varias formas. Una de ellas es haciendo división de plantas y plantarlas en nuevas macetas o en nuevo terreno. Ahí se puede pues multiplicar. Otra forma es reproducirla mediante esquejes. Tomamos el esqueje y cortamos, lo ponemos en hormonas de enraizamiento a ser posible, y luego lo ponemos, una vez que empieza a echar raíces, en su lugar definitivo. Y también es muy sencillo reproducirlo mediante semillas. Extraeremos las semillas o las compraremos y la pondremos en un sustrato húmedo, y aproximadamente empezarán a germinar las semillas a los 2 o 3 semanas, más o menos, depende de la variedad. Y pues una vez que hayan germinado y ya tenga pues un tamaño de unos 8 o 10 centímetros, podemos trasplantarla a una maceta o a su lugar definitivo. La poda de nuestros claveles. Más que poda, lo que vamos a hacer es hacer pequeños pinzamientos en nuestra planta. Esto lo que va a hacer, va a estimular su crecimiento y va a ir creciendo muchísimo mejor nuestro clavel. Plagas y enfermedades de nuestro clavel o claveles. Pues no suele sufrir muchas enfermedades ni plagas, pero la más común puede ser la araña roja o cochinilla. De ahí pues preparamos un insecticida a Pichi, que os enseñé a hacerlo en el canal, y le damos una vez cada 10 días, 3 veces, para exterminar la plaga. Y luego también podéis utilizar un insecticida comprado en vuestra tienda habitual. Y luego también las enfermedades, tampoco suele tener muchas, puede tener algún virus o hongos por el exceso de riego o encharcamientos. O sea, lo ideal pues es regarlo, como os lo he explicado, en el punto del riego. Bueno, mis jardineros, espero que os haya gustado los cuidados del clavel o claveles, o bien sean macetas o en el jardín, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!